Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase en donde vamos a empezar a trabajar con otro conjunto de funciones de búsqueda y de referencia que se llaman índice y coincidir. Para eso vamos a ir a la hoja que se llama coincidir. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Cuando trabajamos con la función buscar B. Ustedes recordarán que uno de los argumentos que recibe esa herramienta se llama el número de columna. ¿Sí? Nosotros decíamos, por ejemplo, ya, la fecha de nacimiento está en la columna 3. Entonces nosotros íbamos y escribíamos el número 3 dentro de la fórmula. O bien, qué sé yo. El apellido paterno está en la columna 2 y poníamos el 2. Trabajamos con tablas pequeñas, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tengas una tabla muy grande que tenga demasiadas columnas, como las que les voy a mostrar ahí, poco más abajo? Llega un momento en que se hace difícil encontrar ese número de columnas para poder hacer una búsqueda. La función coincidir es la herramienta que a ti te permite encontrar ese número de una manera bastante simple. ¿Ya? Esa función es la que uno coloca dentro del argumento del número de columnas del buscar. Pero antes de ver cómo se trabaja con eso, vamos a repasar el concepto de posición relativa. Nosotros podemos tener, esta función trabaja con rangos que tengan formas de filas o con rangos que tengan formas de columna. Este rango que ustedes ven acá, claramente tiene una forma de fila, ¿cierto? Tenemos los días de la semana. Si yo tuviera que ver la posición que ocupa, por ejemplo, el día miércoles. El miércoles, ¿qué posición está ocupando dentro de este rango? La parte que dice elemento y posición relativa la vamos a dejar fuera. ¿Ya? Elemento y posición relativa, ya, todo eso, chao, no lo vamos a considerar. Si solamente yo me centro en este puro rango, que va del lunes al domingo. El miércoles, ¿qué posición estaría ocupando? ¿Qué número estaría ocupando ahí? Es el número 3, ¿cierto? Porque los rangos con forma de fila siempre parten desde izquierda a derecha. ¿Sí? Por otro lado, también podemos tener rangos que tengan forma de columna. Acá, por ejemplo, coloqué los meses del año, como ustedes pueden apreciar. Si yo me centro solamente en este rango, ustedes pueden ver que a cada mes se le puede asociar una posición relativa dentro de ese rango. Por ejemplo, agosto, que es el mes más importante, ocupa la posición número 8. ¿Hay una relación entre los rangos que hay en forma de fila y de columna? Sí. De hecho, si el rango que tiene forma de fila, ustedes lo transponen, ¿ya? Lo escriben al revés, la fila se puede transformar en columna. Y viceversa, si la columna se transpone, le pueden dar también forma de fila. Los rangos o tienen forma de fila o tienen forma de columna. Con ese tipo de rangos puede la función coincidir, puede trabajar, ¿ya? La gracia de coincidir es que ustedes, por ejemplo, le van a suministrar el nombre a un elemento. Por ejemplo, le van a colocar mayo y la función a cambio te va a decir está en la posición 5. Bien. Entonces, la función coincidir es la mano que ustedes van a necesitar para poder determinar el número de columna en la que se encuentre, por ejemplo, algún título determinado. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejercicio con la función coincidir. Primero, esta función, tú le tienes que entregar el valor o el elemento que queramos buscar. Después, cómo se llama el rango y después qué tipo de búsqueda es la que tú quieras hacer. Cuando tú quieres hacer una búsqueda exacta, en este contexto ya no se coloca la palabra falso, como lo hacíamos en los tiempos de buscar B.
falso ya no se ocupa, sino que ahora tenemos que escribir el número 0. Vamos a ver acá un ejemplo para que esto les quede más claro. Considera el siguiente rango de vendedores de una tienda. A partir del nombre que seleccione desde la lista desplegable, o sea, de la que ustedes tienen acá, muestre en qué posición se encuentra con respecto a la columna que los contiene. Yo selecciono, acá aparece seleccionado de antemano la palabra Clara, ¿cierto? Ya. Clara, ¿en qué posición se encuentra dentro de este rango? Se encuentra en la posición 4, ¿cierto? Si usted lo ve, 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos entonces a Clara. ¿Bien? Simplemente nosotros estas cosas las vamos mirando de arriba hacia abajo. Gonzalo es el número 1, Angélica el número 2, Carlos el 3, Clara es el 4, Esteban el 5, Felipe el 6, y creo que ustedes ya me entienden la idea. 7, 8, 9, 10, qué sé yo. Pero igual se me hace un poco difícil escribirlo con el ratón, pero la idea es esa. La numeración siempre parte desde la primera celda de datos y de ahí esto se prolonga hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería esta cosa? Primero, nosotros tenemos una columna. No hay ningún problema en que este pequeño rango nosotros lo convirtamos en una tabla. No hay ningún problema con eso. Seleccionamos todo. Le damos control T. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, le damos aceptar. El rango tiene una presentación horrible. Estilo rápido. En el menú de diseño, claro ninguno. Nuevamente, estilo rápido, claro ninguno. Botón derecho. Establecer como predeterminado. Listo. Con eso, hemos ganado que cada vez que ustedes quieran convertir un rango en tabla, simplemente hacen la conversión y preservan el estilo visual del rango original. Entonces le vamos a colocar un nombre. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esa columna, chicos? La persona que llegue con el primer nombre es el nombre que yo lo voy a poner ahí. Vendedor. No se diga más. Vamos a poner vendedores. Entonces, tabla 1, ponemos vendedores, listo. Está bautizada la tabla. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí coincidir. Valor buscado. Yo quiero saber en qué posición se encuentra Clara con respecto a esta columna, ¿verdad? Ah, entonces, el valor a buscar va a ser Clara. ¿En dónde voy a ir a buscar? Ojo con una cosa, que para el coincidir, el elemento no tiene que estar en la primera columna, en la primera fila. El elemento que esté donde quiera estar. ¿Eh? Ustedes no se preocupen de eso. La función buscar B es más... ¿cómo se llama? Es más jodida, es más frega en ese sentido, ¿ya? Te exige que se haga de esa manera. ¿En dónde vamos a ir a buscar a la señorita Clara? A la señorita Clara la vamos a ir a buscar en la columna del vendedor, o sea, como Gonzalo, para abajo. ¿Se fijan? En la columna vendedor que está en la tabla vendedores. Punto y coma. Y el tipo de coincidencia va a ser exacta, le ponemos un 0, le damos enter, y ahí me va a dar entonces el número 4. Vamos a copiar la fórmula y la vamos a compartir con todos ustedes y la vamos a comentar. Vamos a ir al chat. ¿Qué dice el chat? ¿Por qué odia los otros estilos de tabla? Chuta. Una pregunta comprometedora, Williams. No, lo que pasa es que encuentro que los otros estilos de tabla son súper charcha. Los encuentro feos, los encuentro... No sé, no me gustan. La gracia de Claro Ninguno es que te da la posibilidad de que tú le coloques tu propio estilo a las tablas. Nada más que eso. Y también por otra razón. Por ejemplo, que si tú el día de mañana vas a hacer tu práctica o vas a trabajar,
Muchas veces las empresas tienen lo que podríamos denominar como su imagen, sus colores corporativos. Por ejemplo, París, la tienda París, tiene los colores celeste y blanco, ¿cierto? El Jumbo, blanco y verde. El Easy, rojo y amarillo. ¿Se han dado cuenta? Falabella sería verde, blanco. Vomistar sería blanco y celeste. Cada empresa tiene sus colores. Entonces, nada raro que, por ejemplo, si tú quieres presentar una planilla así corporativa, un resumen, las filas sigan más o menos el esquema visual de la empresa. Entonces, si tú tuvieras que convertir alguno de esos rangos en tablas, la tabla va a cambiar el estilo visual, pero si tú quieres que te quede con la apariencia original, entonces tienes que dejarlo con el estilo claro ninguno y con eso respetarías la presentación nativa que tenía el rango hasta antes de ser convertido en una tabla. No sé si eso responde a la consulta. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? Con esta, ¿cómo estaríamos con esto acá, muchachos? ¿Tiene alguna consulta con respecto a esta fórmula? Ustedes colocan acá. El F82 es la celda que contiene la lista desplegable. Listo. Vendedores. Vendedor corresponde a la columna en donde queremos ir a hacer la búsqueda. Ojo, que en el coincidir, por ahora no me meto con los encabezados, solamente con los datos. Porque claro, es parte de los datos, no parte del encabezado de la tabla, sino que parte de los datos. Y el cero se coloca porque quiero hacer una búsqueda exacta. En el buscar B no se decía cero, se decía falso. Pero en el mundo del coincidir ya no se ocupa falso, sino que se ocupa el número cero. Así es como se construye la función. Le damos enter. Entonces, si en vez de seleccionar Clara, seleccionamos José. Dar el número 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Ahí está José. Bueno, y aquí ustedes tienen un montón de nombres para poder trabajar. ¿Ya? Fernando, ¿ven? Está aquí el número 7. Hasta ahí. ¿Tiene alguna consulta con esto? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que... Y si el nombre, bien, Williams, ¿qué pasaría si el nombre se repite? Por ejemplo, voy a tomar aquí, Clara. Vamos a hacer aquí el experimento. Voy a colocar Clara y voy a colocar, en vez de Angélica, voy a colocar Clara. Mira, coloqué Clara y coloqué Clara. Pero ¿qué es lo que hizo la función coincidir? Me dice que ahora Clara está en la posición 2. Se queda con el primer resultado que encuentra. ¿Ya? Intento no contratar personas con el mismo nombre, no. Para ese caso, Williams, ya tendríamos que resolver este problema con todas las dinámicas. ¿Ya? También se puede resolver con fórmulas, pero ahí hay que exigirse un poco más. ¿Ya? Y eso creo que sería una excelente idea para el segundo certamen. Bien, William, gracias por la sugerencia. Una muy buena pregunta. ¿Cómo lo podríamos hacer para que en vez de mostrarte un resultado, te mostrara más de uno? ¿Ya? Me parece que ese ejercicio ya sería, pero újale. Está bueno el ejercicio. Buena idea. Se me llegó a pasar el frío con eso. Buena. Ya. Seleccionamos el nombre Clara, me dio posición 4. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal en esto, muchachos? Cada vez que ustedes tienen una celda como esta, ¿se dan cuenta que la fórmula depende de la lista desplegable? ¿Se dan cuenta ustedes que el F82 corresponde a esa lista? Entonces, si yo cambio algo en esta lista, es obviamente que va a tener un impacto en el resultado de la posición. Pues bien.
¿Qué pasa si es que yo la lista desplegable te la dejo en blanco? ¿Qué pasó ahí? Les apareció ahí el error NA o ND, gato NA, gato ND. ¿Les aparece algo de ese tipo? ¿O no? Sí. Aquí, ¿por qué creen ustedes que les aparece ese error? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Que no hay ninguna, bien, bien, Santiago. Es que no hay ninguna celda que esté en blanco dentro de este rango. Ninguna. Entonces, ¿cómo va a ir a buscar? El F82, quiero, lo está, asume que está valiendo 0. Si el 0, por ejemplo, estuviera presente acá, te diría, ah, el 0 está en la posición 5. Pero aquí no hay ningún 0. Entonces, cuando te está entregando un error, piensen ustedes que cada vez que tengan listas desplegables, es muy probable que hayan errores. A veces puede pasar de que si tú dejas en blanco una lista desplegable, se genere un error, como en esta situación. Pero puede ser que a veces tú dejes en blanco una lista desplegable, como ocurrió en el ejercicio de la tabla de amortización que hicimos la semana pasada, en que si tú esto lo dejaras en blanco, puede ser que algunas celdas no te muestren error, sino que simplemente marquen cualquier resultado válido, entre comillas. Cuando el resultado de una fórmula te genera un error, como dice Cristóbal, ahí tenemos que maquillar esta fórmula con el sí punto error. ¿Ya? Pero, si por ejemplo aquí, por esas cosas de la vida, te hubiese dado, ponte tú el número 100, ya, por decir algo, y tú ves que el número 100 no corresponde con la realidad, el sí punto error no te va a ayudar, porque el sí punto error es para poder manipular mensajes de errores. Y los errores se producen cuando el resultado de la fórmula empieza con el símbolo gato. Gato NA, gato ND, gato NUM, gato DIF0, gato nombre, gato ref. Cuando eso pasa, entonces el sí punto error te va a ayudar. Pero si hubiese obtenido un resultado así como un 100, ¿ya? Por decir algo solamente, entonces yo tengo que manejar esa situación no con el sí punto error, sino que con la función sí. Así como que si el valor de esta celda está en blanco, entonces usted la deja en blanco, ¿ya? Hacer ese arreglo manual. Pero si te está dando un error, como en este caso, tenemos que intercalar el sí punto error. Sí punto error, el valor, esto. Si se generara un error, ¿cómo vamos a dejar la celda, chicos? Si se produce un error, ¿qué mostramos ahí? Escribimos un mensaje, la dejamos en blanco, listo, la dejamos en blanco. Eso obviamente es el criterio que nosotros hemos adoptado en forma implícita, en forma tácita, ¿verdad? Pero perfectamente yo les podría decir, bueno, en caso de producirse algún error, escriba algo. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, podría poner que no existe, que si yo, se ha producido un error. Se ha producido un error. ¿Me entienden? O bien lo dejamos en blanco. Eso ya va a depender de lo que nosotros nos estén solicitando. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo va la cosa? Se va entendiendo un poquito, ¿no? Considerando que estos son los primeros pasos que ustedes dan con la función coincide. Fino. Fino y elegante. Sí, profe. Vamos bien entonces con lo del. Vamos bien con eso de la función coincidente. Esto es como para el ready. Sí, me gusta esa ortografía. Vamos bien entonces con lo de coincidir. Vamos a ver cómo aplicar todo esto. Porque uno ve que, claro, coincidir te está entregando un número, pero yo digo, ¿y ese número? ¿Qué monos pinta en todo lo que estamos viendo?
en la asignatura, o sea, ¿de qué me sirve? Tranquilidad, fieras, vamos a llegar a eso. Dice, cuando estamos trabajando con la función buscar B, podemos tener problemas para encontrar el número de columnas de algún elemento en tablas que puedan tener una gran cantidad de atributos. Chiquillos, miren, fíjense por favor en esta, en este rango, en este inocente rango. Bueno, que en realidad es inocente, no tiene nada. Fíjense por favor, acá dice vendedor. Fíjense por favor que estoy partiendo en la letra D, por si acá. Estoy en la letra D. Tenemos un nombre de vendedor. Estos son vendedores de automotores. Tenemos el RUN, el nacimiento, la fecha de contratación. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Como un rango común y corriente. Pero acá dice enero 2011, febrero 2011, marzo 2011. O sea, cada columna representa un mes del año 2011. A renglón seguido, partimos con el año 2012, sus 12 columnas. Después seguimos con el año 2013. Ya van 36 columnas que le he puesto a la tabla. Bueno, cuento corto, para no aburrirnos, esto llega hasta el año 2015. Fíjense, hemos partido en la columna D y estamos finalizando todo esto en la columna BO. Para que ustedes se hagan una idea, para que se hagan una idea, de la D llegamos hasta la Z y después tuvimos que empezar con la numeración de las columnas que tienen dos letras. Empezamos con el AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI. Nos quedamos cortos con la letra A. Después de ir a AZ, tuvimos que empezar con BA, BB, BC, BD. Y resulta que tuvimos que llegar hasta BO. O sea, nos faltó un tantito más nomás y no pasamos de largo hacia BZ. Como ustedes pueden ver, esta tabla tiene cualquier cantidad de columnas. ¿Ya? Primero, antes de hacer el ejercicio, les invito a que ustedes me digan cuántas columnas tiene en total esta tabla. ¿64? Bien, Cristóbal. ¿Cómo llegaste a ese número? El resultado está súper bien. Bien, bien, muy ingenioso. Todos los meses por 5 más 4. O sea, tenemos 12 por 5, 60 más 4, 64. Súper bien. Me gustó esa respuesta. Bien, bien ingeniosa. Otra forma sería pescar desde vendedor hasta diciembre de 2015 y abajo del Excel va a decir recuento 2.64. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora bien, si yo les preguntara a ustedes, chicos, que dado el nombre de un vendedor, porque eso es lo que está en la primera columna, obtenga, por ejemplo, su fecha de contratación. La fecha de contratación claramente está en la columna 4, ¿verdad? Porque aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Ya. Es súper fácil encontrar ese número. ¿Cierto? Así que ustedes pueden escribir el 4 así directamente. Pero, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, yo les pregunto por las ventas de un personaje determinado en marzo del año 2014? ¿Cómo vamos a estar ahí haciendo esto? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Igual es largo, ¿cierto? El proceso. Quizás uno podría adoptar alguna estrategia como la que haya puesto por ejemplo Cristóbal, para poder encontrar alguna fórmula que me permita relacionar como el mes y el año. Pero la idea es que uno no se caliente mucho la cabeza con eso, sino que yo te diga ya, derechamente esto está en la columna 52 y chao. Don Williams. Ah, qué bueno que haya notado ese detalle. No son necesariamente personajes de DC Comics.
Porque a lo mejor este Bruce Wayne puede que sea Bruce Wayne Soto. ¿Ya? No hay que, hay gente que le pone así a la guagua. Por ejemplo, en el norte hay una familia que le puso COVID a su hijo, así como en homenaje al coronavirus. ¿Ya? En Ecuador hay un tipo que está viendo un partido de fútbol, creo que es del Real Madrid, una cosa así, contra un equipo chico. Y el Real Madrid estaba jugando súper mal. Y el equipo chico, bueno, obviamente iba como 2-0 abajo, y el equipo chico le empató 2. Y justo ese día nació su hijo y le puso justo empate. Tontera. Tontera. Entonces puede que este se llame Barry Allen Delgado, ¿me entiendes? No necesariamente ese personaje de DC Comics, ¿ya? Cosas así. Si ustedes se quieren reír con esas tonteras los nombres, busquen un video de la Wendy Sulca donde le mandan saludos, así como sus amigos de Chile. La primera vez que lo vi, me llegó a dar hipo de tanto reírme. Cuesta que me ría con algo, ¿eh? Pero con ese video sí que me llegó a dar hipo y me llegó a doler la guata ya de tanto reírme. Después que lo vi ya no le encontré ninguna gracia, pero la primera vez fue, pero fue a carcajada limpia. Ya, muchachos, entonces vamos a seleccionar este rango y lo vamos a convertir en una tabla. Entonces, vamos marcando todo esto. Listo. Seleccionamos el rango, lo convertimos en una. Seleccionamos el rango, lo convertimos en tabla, igual que siempre, le ponemos a aceptar. Perfecto. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esta tabla? Se supone que aquí no están hablando acerca de las ventas que se registran en una automotora. Chicos, discúlpenme un segundo, por favor. Tengo que atender un asunto doméstico. Ya, chicos, entonces, ¿qué nombre le colocarían ustedes a esta tabla? Que me habla acerca de vendedores, multitienda, o sea, vendedores, automotoras. ¿Qué nombre le darían ustedes a esto? A esta tabla. ¿Cómo la bautizarían ustedes? El primer nombre que ustedes le coloquen acá en el chat va a ser el que yo le ponga a la tabla. Ventas. Ya, Florencia. Pongámosle venta entonces. Vamos para acá. Diseño. Vamos a ir acá al diseño de la tabla. Nombre de la tabla. Le vamos a poner ventas. Perfecto. Entonces hemos bautizado la tabla. Le pusimos ventas. Y vemos ahora qué es lo que nos están pidiendo. En la letra A dice, a través de una fórmula, indique cuántas columnas tiene la tabla de ventas. ¿Ya? Cristóbal la había obtenido haciendo 12 por 5 más 4, ¿cierto? Que eran 5 años que considerábamos, cada año con 12 meses, cada mes una columna. Le sumamos las 4 columnas de ella. ¿Cuál sería la fórmula que nosotros nos permite obtener el número de columnas? ¿Cómo se llama esa función que nosotros vimos en marzo? A ver si se acuerda. ¿Cómo se llama la función que nos permite obtener el número de columnas de una tabla? Como dice Sebastián, la función se llama columnas. Entonces ustedes ponen columnas. Recuerden que la función columna en singular te permite obtener el número de columnas de una celda. Pero la función columnas te cuenta la cantidad de columnas que tiene un rango. O sea, no sé si me explico con eso. O sea, son cosas diferentes.
columnas. ¿Dónde dice matriz? Bueno, simplemente pongámosle el nombre en la tabla nomás de las ventas. Enter. Y ya lo pueden ver. Ya lo pueden observar ahí. Tenemos 64 columnas, muchachos. ¿Ven? A través de la función columnas, nosotros hemos podido sacar este ejercicio adelante sin mayores problemas. Entonces, esa misma fórmula se las voy a compartir acá en el chat. Perfecto. Prosigamos entonces. En la parte B, dice, como esta tabla tiene muchas columnas, o sea, estamos de acuerdo que 64 columnas es una cantidad exagerada para la cantidad de columnas que tenían nuestras tablas normales, que muchas veces nos sobrepasaban las 7 o 10, con suerte, ¿cierto? Pero perfectamente te puedes tomar con estas tablas gigantes, en donde ni siquiera haya un patrón así con los nombres, los meses del año y con un año, sino que simplemente tenga una cuestión horriblemente grande. Como esta tabla tiene muchas columnas, es difícil conocer la posición relativa que tenga cada una de ellas con respecto a las filas de los encabezados. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? O sea, si yo digo, por ejemplo, ¿qué número de columna tiene abril del 2013? ¿Ya? Ese número, ¿ustedes lo podrían determinar así rápidamente? ¿O se nos complicaría un poco la cosa? Entonces, cuando uno en la vida se encuentra con algún problema de este tipo, ¿ya? En que yo tengo, por ejemplo, acá, me dio el trabajo poner todos los títulos de las columnas en una lista desplegable. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, en qué número de columnas se encuentra cada uno de los atributos. Los atributos, por si acaso, corresponden a los títulos de la tabla. Y si en algún momento me pidieran, por ejemplo, no sé, las ventas que hizo Flash en junio del 2014, ¿qué número de columna va a ser esa? No tengo idea. ¿Ya? Entonces, ¿habrá mano para poder resolver esto así de manera rápida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y eso quién me lo va a dar? Me lo va a dar la función coincide. Vamos con eso. Yo voy a seleccionar aquí una columna cualquiera. Ya voy a poner, qué sé yo, septiembre de 2014. Ya una columna arbitraria. Voy a poner igual. La función que te permite saber cuál es el número de columnas. O sea, si esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para efectos de encajar esto en un buscar B, se llama coincidir. Coincidir es la que te entrega este número. ¿Ya? Entonces, tenemos acá el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El valor buscado va a corresponder, obviamente, con el título de la columna, ¿verdad? O sea, si yo cambiara el valor de esta lista desplegable de septiembre de 2014, hubiese seleccionado otra columna, me gustaría que la fórmula que estoy escribiendo acá en la celda de color celeste reaccionara frente a esos cambios. Entonces, valor a buscar va a ser eso. Con eso ya la ligamos. Punto y coma. Matriz buscada. Matriz buscada. Ya. Para el caso de la matriz buscada, ¿en dónde, en qué parte creen ustedes que tengo que ir a buscar el septiembre de 2014? ¿En qué parte de la tabla? A ver cómo nos va con eso. Si aquí yo coloco ventas, ¿ya? Si yo coloco ventas, así como lo haríamos en el buscar de ventas, fíjense que es lo que me está marcando en color rojo. Pero resulta que si ustedes ponen ventas, en ninguna parte te va a decir septiembre de 2014, te va a decir enero de 2011, te va a decir RUM vendedor. No me lo va a decir en ninguna parte. ¿Por qué no me lo va a decir? Porque ustedes ven que esos títulos están fuera de esta selección.
Yo no quiero que me busque la parte de los datos, sino que me busque en una parte específica de la tabla, que son los títulos, los encabezados. Así que, ventas. Este es el truco que hay que aplicar. Ustedes abren el gato y colocan encabezados y cerramos el corte. Si yo coloco ventas y dentro coloco encabezados, estamos accediendo a un rango especial de esta tabla que son los títulos o los encabezados de ella. Se dan cuenta que ahora cuando yo coloco ventas encabezados, te está marcando con color rojo solamente la primera fila de la tabla, la fila de los títulos. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque resulta que yo estoy buscando, yo quiero saber cuál es el número que le corresponde con el título que yo estoy seleccionando. Aquí yo digo septiembre de 2014. Chuta, aquí me falta todavía. Ya, septiembre de 2014 está aquí en AZ. La verdad es que no tengo idea de qué número de columna será AZ. Septiembre de 2014, ¿cuántos números hemos tenido que recorrer hasta allá? No lo sé. Pero la función buscar, la función coincidir, va a recibir todos estos títulos. Y ella solita te va a encontrar el septiembre de 2014 y te va a decir en qué posición se encuentra dentro de ella. Punto y coma. ¿Y qué tipo de coincidencia es la que yo quiero aplicar con esto? Vamos a ver el chat. Tiene que ser bien, tiene que ser una coincidencia exacta. Muy bien, Diego. Una coincidencia exacta. Le damos enter. Y aquí te va a decir 49. Veamos. Voy a ir desde el vendedor. Para comprobarlo fácilmente se puede hacer esto. Ustedes parten en la primera celda, aprietan Shift y se empiezan a propagar para el lado. Voy a seleccionar hasta septiembre de 2014. Y abajo dice recuento 2.49. Porque en el fondo son 49 celdas que yo empecé a contar desde la primera, que era el rule, hasta la columna que me están diciendo. ¿Ven? 49. Obviamente que el día es mil, pero íbamos a saber que era el 49, porque no, la idea, como decía Cristóbal más arriba, que no queremos estar contando las cosas de una por una, sino que simplemente usted llegue nomás y ponga la fórmula y que sea la columna que usted quiera y se acabó el problema. Si yo te dijera, por ejemplo, febrero 2013, 30, ¿dónde voy a estar contando 30 columnas? No quiero perder tiempo con eso. Si le pongo contratación, te dan la 4. Si yo le pongo vendedor, 1. Si le pongo room, la 2. ¿Se dan cuenta? O sea, a medida que yo voy cambiando de nombre de columna, nuestra fórmula, nuestra super fórmula, se va actualizando en tiempo real. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que podría salir mal con esta fórmula? ¿Qué podría salir más, chicos? Que esta celda amarilla quede en blanco. Si ustedes aprietan suprimir, recuerden, para evaluar las funciones, dejen en blanco las celdas que tengan listas desplegables. ¿Por qué? Porque ahí van a ver al tiro si es que esto les falla o no. Dejé la celda en blanco y automáticamente la fórmula de coincidir se fue a la punta del cerro. Entonces, como ya me dijo NDNA, tenemos que tapar esto con un sí punto error, ¿cierto? Entonces, ponemos un sí punto error y en el valor, en caso que se produjese algún problema, bueno, dejémosla en blanco para seguir en el fondo el mismo criterio que habíamos adoptado con la parte A. Le damos Enter. Y ahí ustedes ven que nuestra fórmula final. La voy a copiar y se las voy a compartir acá en el chat. Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Aquí está. Podemos comprobar con otro mes. ¿Ven? Abril 2015, 56. ¿De dónde que me voy a poner a contar eso? ¿De dónde? No voy a perder tiempo. Ponemos suprimir y esto se borra. Y aquí podemos seguir jugando con estos números hasta que nos aburramos.
Vamos a hacer una pequeña pausa y les voy a pasar la lista, ¿ya? Hay una cosa muy importante con respecto a la función buscar B, al índice, al coincidir, que conviene tener en cuenta, que es la siguiente. Resulta que cuando ustedes están trabajando con la función buscar B, yo les he comentado de que a veces encontrar el número de la columna es súper difícil. ¿Ya? Principalmente porque ese número ese no es tan inmediato de obtener. No es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Sino que a veces puede ser la columna 50, puede ser la 38, como hemos visto en esta tabla. ¿Ya? Si ustedes tuvieran que buscar alguna columna así como bien rebuscada, por ejemplo, 43, o sea, nadie va a estar contando 43 columnas, es perder mucho tiempo. Lo bueno es que el buscar B se lleva muy bien con la función coincidir. Entonces, gracias a esa alianza entre ambas funciones, podemos generar resultados más interesantes, ¿ya? Pensando en que las tablas pueden crecer arbitrariamente en cuanto al número de columnas. Y por otro lado, como dice también, ustedes pueden utilizar los comodines de asterisco y de signos de interrogación, ¿ya? Cuando quieran trabajar con los valores buscados de buscar B y de la función coincidir. ¿Ya? Vamos a repasar un poco eso de los comodines porque son bastante útiles, ¿ya? Y bueno que ustedes bueno que ustedes los conozcan. Bajemos un poco. Dice, usando los comodines de asterisco, interrogación, y combinando buscar B con coincidir, obtenga los siguientes datos de la tabla de ventas. ¿Ya? Dice así, ¿cuánto hizo en ventas en mayo de 2011 Bruce Wayne? Esa es la primera cosa que tenemos que. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que encontrar acá. Primero, ¿cómo partirían ustedes planteando la fórmula? Acá lo que nos piden es encontrar cuánto hizo en ventas en mayo de 2011. Entonces, para eso tenemos que ir nosotros, voy a ir aquí a mi tabla, y yo veo que acá me aparece en mayo del 2011. Entonces, en el fondo, la venta que hizo Bruce Wayne en esa fecha va a corresponder con ese número. O sea, aquí tenemos Bruce Wayne. ¿Ya? Y acá tenemos lo que hizo en mayo del año 2011. O sea, ese número, 47.854.109, es el que nosotros tenemos que rescatar. Es el que nosotros tenemos que llevar hasta la celda en donde tenemos que imprimir el resultado. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué función podríamos ocupar para llevar ese resultado? El sumar, sí, Claudia, se utiliza cuando tú quieres hacer una fórmula condicional. Por ejemplo, se hubiese dicho cuánto es la suma de todo lo que se recaudó en mayo del 2011 para todos los vendedores cuyo nombre empieza con B. Ahí sería un sumar, sí. En este caso es simplemente saber cuánto fue lo que hizo. ¿Qué función emplearían ustedes para resolver esto? Acá nos dicen usando buscar B. O sea, esto tiene que ser una búsqueda. Si a mí me dicen Bruce Wayne, ya, Bruce Wayne es un vendedor. Recordemos que para efecto de buscar B, siempre se tiene que buscar con relación a la primera columna de la tabla. La primera columna tiene puros nombres de vendedores. Por lo tanto, el dato que tú vayas a buscar
tiene que ser el nombre de un vendedor. Entonces vamos a ir acá a buscar, ¿bien? El valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado en este caso? Tiene que ser, lo voy a poner aquí, Bruce Wayne. De ahí les voy a mostrar un atajo para hacernos más fácil el valor buscado. Pero por ahora lo voy a escribir tal como aparece. Punto y coma. Acá dice matriz tabla. Ah, ya. ¿En dónde está el resultado? Eso está en la tabla de ventas. ¿Ven? Es la que ustedes tienen ahí. Ahí se encuentra el resultado. Punto y coma. Indicador de columnas. Ah, jale. Ahí es donde la cosa ya se empieza a poner difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que para el indicador de columnas, yo tengo que saber en qué posición se encuentra mayo del 2011. Mayo del 2011. Entonces, como dice Sebastián, ahí nosotros vamos a usar la función coincidir para que nos ayude. Entonces, el indicador de columnas es un número. ¿Ya? Y en la parte del indicador de columnas, ustedes pueden emplear cualquier función que te entregue un número, que te vaya a servir para esos fines. Entonces voy a poner aquí coincidir. Mi propósito, ¿cuál es? Saber dónde se encuentra mayo de 2011 en relación a los títulos de la tabla. Entonces voy a poner mayo 2011. ¿Y en dónde tengo que ir a buscar ese mayo del 2011? En mayo del 2011, fíjense ustedes, está dentro de esta columna. Está dentro de esa fila. Está dentro de los encabezados. Muy bien. Entonces usted va a la tabla de ventas. Abre un gato y le pone encabezados. Listo. Fijémonos en lo que está en color rojo. ¿Ven? En color rojo tenemos mayo 2011 en la zona de los encabezados. Entonces el Excel, o sea, la función coincidir va a saber dónde tiene que buscar. Nosotros simplemente le damos la orden. Le damos cero como último argumento. ¿Por qué? Porque yo quiero una búsqueda exacta. Y finalmente damos punto y coma. Retomamos el control hacia la función buscar B. Y ahora yo digo, ¿qué tipo de búsqueda es la que yo quiero hacer? Una búsqueda exacta, ¿cierto? Le damos Enter. Y ahí tenemos entonces el número que yo les había comentado hace pocos instantes. Esa es la cosa. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Ahora, chicos, hay algunas observaciones que es bueno hacer. Bruce Wayne. Si yo pongo así Bruce Wayne, así como está. Bruce Wayne. A veces nos podemos equivocar en escribir el nombre, ¿cierto? Podemos poner en vez de una Y, una I latina, en vez de una W, una G. O qué sé yo, no podemos equivocar, eso es parte de la vida. El problema está en que el amigo Excel no perdona. Supongamos que aquí lo hubiese escrito así, con I latina, doy Enter, altero, está malo, porque el apellido no se escribía así. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que Bruce Wayne, dentro de este listado, es el único, como ustedes pueden apreciar acá, es el único vendedor cuyo nombre empieza con Bruce. No hay otro Bruce dentro del listado. No hay otro Bruce. Si ustedes hubiesen puesto esto, Bruce, y pongo acá asterisco. Y aprieto Enter. Van a ver que yo recupero el valor. Eso es. Ese es el resultado que yo quería llegar. ¿Por qué pasó eso? Eso se debe a una razón muy sencilla. Resulta que el asterisco significa cero o más símbolos. O
O sea, eso quiere decir que para efecto de buscar B, esta función va a ir a buscar palabras que empiecen con bros y que puedan terminar en cualquier cosa. En este caso, el asterisco significa algo que empiece con bros y que después de bros pueda venir cualquier cosa en adelante. Para este ejemplo en particular, el asterisco es el espacio en blanco. Porque esa es la única coincidencia que se va a poder hacer. La gracia de esto es que yo no tengo que escribir bien el apellido. No estoy obligado a escribirlo bien. Me basta con poner asterisco y la función buscar B va a poder hacer ese match que se llama, esa coincidencia. ¿Se entiende así que le pongo bros y un asterisco? Tomás, ¿a qué te refieres con eso de la opción automática? Ah, sí, cuando uno pone el gato, ahí automáticamente el Excel te pregunta si quieres todo, quieres los datos, los encabezados, las filas de totales. Automáticamente te lo va a dar. Ahora bien, ¿qué pasa, chicos? Si es que yo en vez de poner bros hubiese puesto, por ejemplo, una B y un asterisco, ¿cómo nos habría ido? Si yo le pongo una B y un asterisco. Yo le coloco Enter. Voy a llegar a un resultado. Va a elegir el primero de los dos que empiezan con B. O sea, esto es súper peligroso, sí. Porque está Bruce Wayne, Barry Allen. Si el Barry Allen hubiese estado al principio de la lista, créanme que te habría mostrado el valor del Barry Allen de mayo de 2011. ¿Ya? Pero como los números son parecidos, uno pensaría que son iguales. Pero no es así. No te estaría entregando el resultado correcto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso, si yo coloco VR y un asterisco, ahí no hay ningún lugar a ambigüedades. Porque Bruce Wayne y Barry Allen empiezan con B larga, pero. Y a contar de la segunda diferencia, se producen diferencias entre ambos nombres. Por otro lado, si aquí yo pongo mayo 2011 y yo pusiera M asterisco 2011, ¿qué pasaría ahí? ¿Tenemos la certeza de que me va a coincidir con mayo del 2011? Podría ser marzo, ¿cierto? Porque tanto mayo como marzo empiezan con la letra M. Si yo pusiera MA, así como para tratar de hacer una diferencia entre ambas cosas, ¿qué es lo que ocurriría ahí, chicos? Tampoco, ¿cierto? O sea, con el Bruce Wayne y el Barry Allen se produce una diferencia a contar de la segunda letra, ¿cierto? Ah, pero si aquí yo le pongo May, como sugiere Diego, ahí no hay problema porque ya marzo y mayo se diferencian a contar de la tercera letra en adelante. Entonces, si yo proporciono las tres primeras letras, no hay lugar a ambigüedades. Ya. ¿Qué pasa ahora si yo hago esto? En vez de poner May 2011, hubiese puesto May 201 y pongo un asterisco. Si lo hubiese escrito, si la fórmula lo hubiese escrito de esa manera. ¿Cómo nos habría ido? Tengo la certeza que justo me va a tocar en mayo del 2011. Estaré bien, pero solo porque es el primero, o sea, simplemente porque tuvimos, pero muchísima suerte, ¿cierto? Pero si el problema hubiese sido mayo del 2014, no tendríamos cómo asegurarlo.
porque se va a quedar con el primer resultado que coincida. Entonces, ahí en el fondo no hay que ser tan flojo y mejor ponerle 2011 y listo. No sé si me voy a entender bien con eso. Chicos, les voy a dejar a ustedes para que compartan a través del chat cuál es la fórmula que ustedes colocarían para la pregunta 2. ¿Cuánto hizo en ventas en septiembre de 2011 Fish Money? Resuelvan eso, por favor, y me escriben la fórmula ahí en el chat. Vengo al tiro. Voy a retomar la fórmula que puso Cristóbal, está súper bien. Esta, buscar B, F asterisco. Si ustedes colocan F asterisco porque están seguros de que no hay otro vendedor cuyo nombre empiece con la letra F. Lo mismo, S asterisco 2011 está perfecto. ¿Por qué? Porque resulta que no hay ningún mes del año que empiece con S salvo septiembre. ¿Cómo nos va con este último? Promedio redondeado 0 décimas de las ventas de octubre de 2013 de Barry Allen y Bruce Wayne. ¿Cómo harían esos chicos? Este ejercicio reconozco que es un poco más largo que el anterior, pero creo que tampoco no es tan difícil. Ver, ¿qué es lo que nos dice el chat? Consumarse. Ojo que nos piden aquí el promedio redondeado. O sea, el promedio puede ser un sumar sí dividido en un contar. Anda. Ventas coincidir. Oh, venta encabezado falso. Buscarlo. Bien. Bien, Claudia. Gratamente sorprendido. Vamos aquí con eso. Tremenda fórmula. Aquí está. Dice, el promedio. Primero, el primer número que Claudia consideró son las ventas de Barry Allen para octubre del 2013. Ese es el primer número que está considerando el promedio. Y el segundo número son las ventas que hizo Bruce Wayne en octubre del año 2013. Yo le suministro esos dos números a la función promedio y ya está. Y después esos dos números, el promedio los redondea, o sea, los promedia, valga la redundancia, y el redondear le va a sacar los decimales porque aquí dice cero. Está perfecto. ¿Ya? Pero lo que me alegra es que haya sido uno de ustedes, alguien del curso, que haya llegado con esa fórmula. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que puso Claudia? Bueno, por tiempo yo creo que ya no alcanzamos a hacer mayores comentarios sobre esta función, pero en la clase de mañana vamos a hacer algunas observaciones. Está súper bien lo que ella puso, ¿ya? Pero eso en caso de que a alguien le quedara alguna duda, a ver ahí cómo lo podrían haber planteado de otra manera, para que también se les haga fácil y no tan cuesta arriba. Bueno, con este comentario, chicos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Antes de terminar, me gustaría enviarle un saludo a James Cain, que es un suscriptor del canal que quería que lo saludara, así que ahí cumplo mi palabra. Para el resto, muchas gracias por su asistencia, por su participación y será hasta la clase del día de mañana. ¿Ya? Que estén súper bien, chicos. Chao, chao.